Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Escuelita Divertida de Andrea. ¿Sientes que tus hijos están demorando mucho en quedarse dormido cada vez más tarde? ¿O quizás se levantan mucho de noche, están con miedos nocturnos, etcétera? Entonces es posible que este video sea para ti, ya que compartiré muchísimos consejos sobre cómo mejorar el sueño de nuestros hijos. Son muchos los consejos que daré, así que depende de cada uno analizar cuáles se adaptan a su situación, ya que todos los niños y todas las situaciones en casa son muy distintas y quizás no todos los consejos que yo te dé se adapten a uno mismo. Hay que considerar que para un buen sueño no solamente es importante la cantidad, sino también darles una buena calidad de sueño, por lo que abordaré ambas cosas en este video. ¿Cuánto deberían estar durmiendo con respecto a su edad? De 0 a 5 meses debería estar durmiendo alrededor de 8 horas en la noche y 7 horas en el día. Todos son pequeños periodos de sueño. Se recomienda que este rango de sueño no sea menor a 13 horas ni mayor a 18. Entre los 6 meses y el año debería estar durmiendo alrededor de 11 horas durante la noche y 3 horas durante el día, más o menos dividido en 3 siestas, lo cual nos da un rango de que no duerma menos de 11 horas o más de 18. Si tu hijo o hija está entre el primer año y el segundo año, debería estar durmiendo alrededor de 11 horas de noche, pero solo 2 horas de día. Y conforme va creciendo, también va disminuyendo las siestas. Alrededor de un año debería estar entre 1 y 2 siestas. Para los 2 años, quizás ya solamente una siesta al día. Alrededor de los 3 años debería estar durmiendo 10 horas a 10 horas y media en la noche y tomando una sola siesta de 1 hora o hora y media al día. No debe dormir menos de 7 horas ni más de 12. Conforme llega a los 4 y 5 años, también debería estar durmiendo alrededor de las 11 horas de noche. Ya se espera que deje esa siesta y quizás ya no haya sueño durante el día. No debería dormir menos de 7 horas ni más de 12. A los 6 años disminuye un poco el tiempo del sueño requerido a unas 10 horas. No ser menos de 9 horas ni más de 11. Ya cuando van creciendo más, un periodo grande es entre los 7 y 13 años, donde deberían dormir alrededor de 9 a 11 horas. Y finalmente, entre los 14 y los 17 años deberían estar durmiendo entre 8 y 10 horas en la noche. Cada niño es totalmente distinto. Algunos dejan la siesta un poco antes o un poco después. Bueno, sin más ni menos, una vez ubicados en esta tabla, vamos a los 16 consejos. Mi primer consejo es anotar en un recuadro cómo va el sueño de nuestros hijos para poder detectar si es que hay algún problema, cómo va mejorando. Esto puede ser como un recuadro con los 7 días de la semana por un lado y en el otro eje incluir a qué hora se levantó, a qué hora toma la siesta, cuánto tiempo duró cada siesta, a qué hora se queda dormido en la noche, si se despierta de madrugada y cuántas veces y cuánto dura el tiempo que está despierto. Y esto nos ayudará a ver por dónde podría haber algún problema en el sueño de nuestros hijos. Mi segundo consejo es evitar en la manera de lo posible que se quede dormido utilizando una ayuda externa de una manera regular. ¿A qué me refiero? Quizás a un chupón, a un biberón o dando lactancia, de las caricias, de repente me siento, ya que si realizamos esto tiene que ser de vez en cuando, pero no algo rutinario, porque si no se va a acostumbrar a que solamente puede quedarse dormido con esa ayuda externa y cuando se levante en la noche va a tener la necesidad de llorar y llamarte para poder recibir esa ayuda. Y es que los niños necesitan desarrollar sus propias estrategias autocalmantes, todas las tenemos y esa es la edad donde necesitan desarrollarse. Es importante saber que es un proceso que puede ser complicado, puede ser largo, quizás al principio no va a ser fácil cambiar las costumbres, así que hay que tener muchísima paciencia. Y también es comprensible que contra más bebés sea, uno tienda a darle más de estas ayudas externas, pero conforme el niño va creciendo, va llegando al año, a los 2 años, es importante darle un poco más de independencia para dormir. Mi tercer consejo es que siempre la hora de dormir sea en su cuarto. Me refiero a que no dejes que se quede dormido a veces en la sala, en la cama de los papás, en el sillón, viendo televisión.
porque si es que tiene distintos lugares donde siempre se queda dormido, entonces no va a haber como una rutina que cuando esté en su cuarto sabe que es la hora de dormir. Más bien, el ir a su cuarto en la noche es como un estímulo que se activa y dice, hey, es hora de irte a dormir, y automáticamente su cuerpo empieza a sentirse más relajado y con sueño. Mi cuarto consejo es en relación a las siestas. Tenemos que detectar cuántas siestas debería estar tomando o de cuánto tiempo debería estar tomando o a qué hora debería estar tomando la siesta, y para esto necesito que prestes mucha atención a la siguiente información. Si tu hijo tiene entre 0 y 5 meses, debería permanecer despierto mínimo una hora y máximo dos. Esto quiere decir que entre dormir y dormir no debería estar mucho tiempo despierto. Si ya pasaron las 2 horas donde tu bebé recién nacido sigue despierto, significa que ya es hora de una siguiente siesta. Entre los 6 y 8 meses, tu hijo o hija debería estar despierto mínimo una hora y media y máximo 3. Entre los 9 y 11 meses, debería estar despierto mínimo 2 horas y máximo 4 horas. Entre 1 y 2 años de edad, el mínimo es de 4 horas y el máximo es de 6 horas. Y finalmente, entre los 2 y 4 años de edad, es de 6 horas y el máximo de 12. ¿Por qué de 12? Porque quizás a esta edad ya dejó la siesta y no necesita tomar una. Pongamos un ejemplo. Si tu hijo o hija tiene 2 años y se levanta a las 6 de la mañana, deberían esperar hasta el mediodía para tomar una siesta. No antes, para que no llegue muy cansado a la hora de dormir, pero tampoco muy tarde, porque si no va a estar muy despierto a la hora de dormir. Mi quinto consejo es a si deberías cargarlo o no durante la noche cuando se despierta llorando. Este tema es bastante controversial, pero les planteo mi punto de vista. Considero que mientras sea menor a los 6 meses, entonces sí, hay que brindarle esa atención inmediata en cuanto llore a mitad de la noche. Sin embargo, conforme va llegando al año o más adelante, es importante que no reforcemos esa necesidad que puede sentir a la mitad de la noche de ser cargado, de pedir ayuda, etcétera. Pero tampoco digo que lo dejemos llorando hasta que se canse y se vuelva a dormir. Propongo otra idea, y esta es que situemos una silla al costado de su cuna, al costado de su cama, y nos sentemos a su costado para hablarle un poco, quizás para acariciarlo, decirle que todo va a estar bien, que es hora de volver a dormir, etcétera. Pero que nos vea ahí con él sin la necesidad de tener que sacarlo de la cama o cargarlo, que sepa que estamos ahí para él si es que nos necesita. Estas frases son clave para que sepa que cuando tú estás ahí es hora de irse a dormir. De esta manera no va a perjudicar que él se sienta seguro y que si tiene temores tú vas a venir por él, pero también va rompiendo el hábito de que llorar en la noche va a hacer que inmediatamente vengas tú a cargarlo y sacarlo de su cuna o de su cama. De esta manera, poco a poco puedes ir alejando la silla. Un día está junto a la cama, de repente después de 4 o 5 días o una semana o 2 semanas, depende del criterio de cada uno, puedes ponerla en medio del cuarto, un poco más lejos, y quizás para el final de la rutina ya simplemente te sientas en la puerta donde aún te pueda ver y aún sepa que estás ahí, pero cada vez va disminuyendo la interacción, porque contra más lejos estés, quizás ya no van a haber caricias, sino solamente algunas cuantas palabras, y sabe que tú estás ahí con él, pero que es la hora de volverse a dormir o de irse a dormir. Ojo, si tu hijo se despierta y no llora, lo mejor es dejarlo ahí, porque a veces lo más probable es que se vuelvan a dormir tranquilos, solamente si es que llora, pero tampoco inmediatamente. Tratemos de esperar algunos minutos antes de ir, pueden ser 2, pueden ser 5, pueden ser 10, los que tú consideres que tu hijo va a estar bien sin llegarse a frustrar o a sufrir esperando, pero es bueno que la gratificación no sea instantánea, sino que espere un poco. De esta manera, retrasar esta gratificación hará que se despierte menos en la noche llorando y llamándote. Y te sorprenderás como poco a poco, muchas de estas veces que te llama y lloras, si esperas 1 o 2 minutos, solito se va a calmar y se va a volver a dormir. Por otro lado, considero que si tu hijo está enfermito, tiene gripe, tiene un resfrío, es mejor que lo atiendas en el momento, porque tampoco es bueno que se esté sintiendo mal y sienta que tú no estás ahí para ayudarlo, sino solamente hagamos estas rutinas cuando él está sano del todo. Mi sexto consejo es que toda despertada antes de las 6 de la mañana sea considerada como una despertada nocturna. Es decir, se levanta a las 5 de la mañana, no digas, uy, ok, hoy día empezaremos el día más temprano, sino que intentes que se vuelva a dormir y recién a las 6 sea la hora donde se
paran, salen del cuarto y se van a tomar desayuno. Y cuando esto suceda, hacer énfasis de que ya es la hora de levantarse, ya es la hora de empezar el día, de manera que en el futuro, cuando se levante antes de esta hora y tú no le has dado esa indicación, significa que tiene que irse a volver a dormir. Como verán, todos estos consejos son para que a lo largo de un entrenamiento o de seguirlos repetidamente a lo largo del tiempo, es que se va a generar una costumbre y va a ser más fácil para él o para ella tener hábitos de sueño saludables. Y consejo número 7 es evitar las pantallas al menos una hora antes de irse a dormir. Y esto es porque todos esos objetos electrónicos emiten un tipo de luz que inhibe la liberación de melatonina, que es un químico que produce nuestro cuerpo, que es muy importante para quedarse dormidos y mantener un buen sueño. Por otro lado, algo que ayuda a producir más esto es la luz natural, por lo que recomiendo que durante el día siempre tenga algo de tiempo al aire libre bajo la luz natural. Además, que dormir justo después de haber visto una película puede hacer que tu cerebro siga activo mientras uno duerme y por lo tanto no esté descansando bien y quizás ni siquiera alcances el sueño REM. Mi octavo consejo es que sean bien consistentes con estos cambios que están probando, porque si no, será todo un esfuerzo en vano porque ya no tendrán todas esas rutinas que practicaron. Mi noveno consejo es hacer una rutina para dormir que siempre se cumpla. Por ejemplo, se tomen un baño, se laven los dientes, lean un cuento y luego se vayan a dormir. Esta rutina que siempre se cumpla de la misma manera, en el mismo orden todos los días, va a hacer que poco a poco en su cerebro despierte como que esa señal que significa que ya es hora de dormir en cuanto él empieza a hacer esa rutina. Digamos que la primera acción es tomarse un baño, entonces desde que se tome el baño ya va a empezar a sentirse más relajado, más somnoliento, porque ya sabe que se acerca la hora de dormir. Mi consejo número 10 es en relación a si tu hijo tiene temores nocturnos o temor a la oscuridad cuando intenta dormir y no puede, o se despierta en la noche con mucho miedo y temor a la oscuridad. Y es que observemos bien qué cosas está mirando durante el día, de repente programas de televisión, videojuegos, o haya algo que le esté generando temor, y evitemos en todo caso que lo vea. Para esto tenemos que conversar con él y observar bien qué es lo que está mirando en su día a día. Si bien se recomienda que los niños duerman en oscuridad, en estos casos puede ser considerable poner una pequeña luz nocturna que genere apenas un poquito de luz, pero que no sea algo así que altere el sueño, tiene que ser algo muy tenue para que de esta manera se sienta un poco más acompañado y esté más tranquilo a la hora de dormir. Y otra cosa que puede funcionar es premiarlo o felicitarlo al día siguiente si es que fue un niño valiente y estuvo bien toda la noche y no tuvo temores y no se despertó, y este refuerzo va a hacer que cada vez lo presente menos en él mismo. Mi consejo número 11 es que te asegures que tenga una buena cena, no muy temprano pero tampoco muy tarde. No es bueno que se vaya a dormir con hambre, pero que tampoco se vaya a dormir muy lleno. Esto va a ayudar a que tenga una mejor noche. Mi consejo número 12 es evitar la cafeína, en realidad siempre, pero sobre todo en las tardes. Y tú me dirás, Andrea, pero ni que le fuera a dar café a mi hijo. Pero te cuento, por si acaso no sabías, el té, las gaseosas, las sodas y el chocolate también tienen cafeína. Si es que le damos alguna de estas cosas, evitemos que sea en la tarde, y si es posible en cualquier momento evitemos darles cosas que sean tan estimulantes. Mi consejo número 13 es conversar con tu hijo o hija durante el día si es que quizás hay algo que lo está preocupando o que le esté dando ansiedad, ya que es muy normal que también los niños tengan propias preocupaciones que no los dejen dormir en la noche, igual que los adultos, y no siempre te las van a comunicar con mucha facilidad, sino que nosotros hay que preguntarles y ver qué cosa está sucediendo. A veces pueden ser cosas muy simples, como que quiere invitar a un amigo a jugar a la casa y no sabe si le va a decir que sí o que no. Entonces, a veces pueden ser ansiedades sobre situaciones muy simples, pero si no preguntamos, no podemos darle una solución a sus dudas, y por lo tanto podría ser algo que le esté dando vueltas en la noche y que no lo esté dejando dormir. Mi consejo número 14 es, si tu hijo o hija ya dejó las siestas, ya sea hace un mes o hace 10 años, pero un día regresa del colegio, regresa de un paseo, regresa de un día largo y se siente muy cansado, está bien que tome una siesta, pero procuremos que esa siesta no sea más de 30 minutos, porque de esta manera no perjudicará su sueño de la noche, y también procuremos que no sea algo habitual. Mi consejo número 15 es que se mantengan activos físicamente durante el día, y esto se puede hacer de muchas formas, ya sea que tu hijo o hija practique algún deporte, o si no, salir a caminar, salir a pasear al perro, salir al parque y regresar, salir de compras o lo que sea. Los expertos recomiendan que los niños hagan al menos 60 minutos al día de ejercicio físico para poder dormir bien en la noche. Finalmente, mi consejo número 16 es que te asegures que su habitación esté en las condiciones óptimas para dormir.
A esto me refiero de que no haya mucho calor o mucho frío, que tenga las mantas adecuadas para la temperatura del cuarto, que no vaya a haber mucho ruido o mucha luz. Y a veces el tic-tac de un reloj que tienes en el cuarto podría estarle perturbando en la noche. Entonces veamos que realmente no haya algo que esté generando un ruido que no lo deje dormir. Y si es necesario, sacar el reloj del cuarto porque podría estarle generando malas noches. Bueno, espero que te haya gustado toda esta información, que hayas tomado nota, que la vayas a utilizar. Yo entiendo que todos los niños son distintos, así que no con todos quizás puedes probar todas las cosas. Cada uno conoce a sus propios hijos y sabe qué cosas son más factibles que uno pueda aplicar y otras quizás no, muy complicado que haga esto. Te invito a que pruebes alguno de estos consejos y me cuentes qué tal te fue. Un abrazo y nos vemos en la próxima. Adiós.